Benestar Social y sabía que también tenía una partida a emergencia en la Consellería de Economía. Entonces, tenía que juntar a eso que nos explique cómo pensa el FER. Porque eso va a decir que ni a el presupuesto lo que hacen es transmitir la voluntad política de solucionar el problema. Si además no estaba eso, es dependía del presupuesto que tuviera cada ayuntamiento. Ahora podrán hacerse eco de ese. Yo voy a seguir un poquito en la línea que dice ella, pero antes de seguir ahí, quiero que os hagáis una idea de lo que es el drama que vivimos. Nosotros en Morvedre, ¿conocéis Morvedre? Todos los bienes tenemos recepción, como cada una de las personas que tenemos aquí. Actualmente están juntándose todos los viernes de 60 a 70 familias. Eso es una burrada, ¿vale? Burrada. Teniendo en cuenta de que hay 9.000 viviendas vacías pertenecientes a bancos en Sagunto y Puerto de Sagunto. Cuando tenemos Baladre que solo hay 8 viviendas públicas. Es decir, el drama no es que haya que acogerse a un dinero. No, hay que agilizar, empezar a agilizar. Rentas garantizadas. Es decir, no puede una familia estar esperando una renta garantizada durante 11 meses. Pero es que no solo eso, o dos años. No puede una familia estar esperando o que le venga el recibo de la luz y tener que ir al ayuntamiento a que le pague. Porque es que eso no es solución. Eso es darle el pescado y no darle la caña. Es que estamos hartos de mendigar. Y no es esa la solución. La solución que yo por lo menos os pido es que en vez de que yo o las familias que están a mi cargo o al cargo nuestro o nosotras mismas, en vez de ir con el recibo al ayuntamiento a mendigar, que podamos ir a Iberdrola y decir: toma, aquí está mi pago. ¿Cómo se podría hacer eso? No lo sé. Un bono social, un cobro mensual de acorde a los ingresos que tiene la familia, una bolsa de trabajo, etc. Si tenemos X dinero en una para la vivienda, che, los bancos están ahí. Es decir, es plantarse delante de los bancos y ya no delante de los bancos, al Sareb. Y coger y decirle: Dios, lo siento en el alma, pero esto es loquito, porque la ciudadanía lo necesita. Y punto y pelota. Y si tengo que rehabilitar, en vez de gastarme 5 millones en rehabilitar o dar alquileres a las familias que no pueden pagar su alquiler, les daré a coste cero alquileres. Me costará menos, tendré 5 millones ahí. O sea, es que están ahí, las viviendas están ahí, la necesidad está ahí, falta voluntad política.